Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, este es creo mi tercer video de Zenlesson. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a aplicar algo que bueno, a mí me llegó a molestar al principio del juego. Y pues por lo cual está usted en este video, bien. Primero que nada es dónde gastar nuestra energía, bien. Si bien en Engine Impact nos hablaban de la energía como una resina, bien, aquí en Zenlesson pues nos hablan de lo que es la llamada de energía. ¿Cómo podemos gastar esta llamada de energía? Esto no, obviamente no lo toquemos por aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos gastar? Al principio del juego, pues bueno, nos van a liberar como 240. Similar a Genshin, pues hagan de cuenta que en el caso de Genshin, pues primero teníamos que haber liberado misiones de los dominios, algunos dominios que teníamos que visitar y encontrar. Bueno, aquí es un poquito más fácil. Simplemente hay que conseguir algo que está aquí dentro de este Croarto que se llama consola VR. Pero ¿cómo vamos a poder conseguir esa consola VR? Que en este caso, pues bueno, es para mejorar algunas cosas. Bien, antes de eso, que bueno, aquí es donde se decía que se podía gastar la resina. Pues en este caso no se puede aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a partir del nivel 11, cuando usted llega al nivel 11 de usuario, ¿vale? Que esto es lo primero que tiene usted que saber, que es donde ya usted pone su nombre de usuario. Pues me va a pedir que usted llegue a nivel por lo menos 10-11. Posteriormente a ello les va a pedir que usted vaya por detrás al garaje, ¿vale? Por primera vez nos vamos a mover de una zona dentro del juego, al inicio prácticamente del juego. Y nos vamos a venir a algo que se llama furgoneta de trabajo. Bueno, de esa furgoneta nos vamos a mover a algo que se llama centro de reclutamiento, ¿vale? O IA, de manera abreviada. Vamos a darle aquí abajo y nos vamos a transportar aquí. Bien, de aquí nos vamos a ir a básicamente a hablar con estas dos chicas guapas, Lily y Berta, similar a algo tipo Monster Hunter, me resultó y un poco irónico, ¿vale? O parecido, y vamos a hablar con Berta, ¿vale? Con Berta nos va a pedir que entremos a la sala de simulación. Bien, una vez que entremos aquí, nos van a aparecer diferentes métodos. Bien, en este caso yo todavía no tengo la última, que es la nivel 30. Y esta, pues obviamente apenas me acaba de salir, que son para aumentar las skills. Bien, tenemos de izquierda a derecha material básico, por si nos hacen falta. En este caso, tenemos las primeras estas de aquí, donde yo estoy tapando. Voy a moverme, espérenme tantito. Me muevo para explicarles esta parte. Vale, voy a ponerme hasta acá. Vale, la primera parte, vale, básicamente es la especialización. En este caso, vamos a darle aquí, perdón, aquí adentro, para ver qué cosas nos dan, qué cosas es cada uno de estos. Entonces, estos registros oficiales son como los libros de Genshin Impact, ¿vale? En este caso son los libros para mejorar la experiencia y que obviamente nuestro agente suba de nivel, ¿vale? Obviamente hay de colores más altos. Bueno, aquí me falta poner un enemigo, vamos a poner el otro, ¿vale? Vamos a mejorar para que nos aumente. Entre más enemigos tengamos, ¿vale? Como pueden ver, esto está bloqueado por nivel. Yo como ya soy nivel 20, me desbloquearon el nivel 4, perdón, ya me lo desbloquearon. Y al principio nos dan 3, ¿vale? Según por nivel o menos. Vale, entonces ya tenemos en esta parte para las experiencias. Para esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos este apartado que es para los amplificadores. Esta es la experiencia de las armas, ¿vale? Para mejorar las armas y subirles de nivel, ¿vale? De ahí tenemos la recompensa especializada, que en este caso serían la moneda, ¿vale? Para sacar dinero, por si nos hace falta dinero para gastar en el mundo, ¿vale? Que nunca está de más, que es prácticamente en Genshin son las mismas cuestiones que hay. Ahora, si nosotros venimos aquí en promoción, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes categorías de tipos de personajes, ¿vale? ¿Cómo saber qué categoría pertenece cada personaje? Aquí, por ejemplo, tenemos la categoría básica, perdón. Tenemos la categoría insignia atacante. Tenemos la categoría... Ay, Dios mío, se me olvida. La categoría de... Ay, Dios. ¿Vale? De aturdidora. Tenemos la categoría... Dios mío, santo, lo olvido. De anómalo. Y sucesivamente nos faltaría, creo, aquí está el de... perdón. El de especial, auxiliar, ¿vale? Y simulación defensiva, ¿vale? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado de no agarrar cualquier cosa, ¿vale? Aquí como tal, al principio del juego, pues lo único que va a poder hacer es gastar resina. Antes de continuar con el video, ¿dónde vamos a gastarnos otra resina? Lo más rápido, pues aquí en este centro usted escogerá qué cosa quiere gastarlo. Yo recomiendo gastarlo, perdón, gastarlo en dos cuestiones al principio del juego, ¿vale? Las cuales son la experiencia de personaje, ¿vale? Que sería esta de aquí, donde está material básico, experiencia de personaje, ¿vale? Y posteriormente en promoción. ¿Para qué promoción? Para que pueda subir a su proxy, o en este caso a sus personajes, ¿vale? En este caso lo DC, ¿vale? Aquí si nosotros nos vamos acá y le damos aquí a nivel, pues nos dice
qué material es el que necesita para subir de nivel. En este caso yo lo tengo el 20-30 porque yo ya lo subí de promoción, ¿vale? Y estoy en el camino de poder subirlos de 20 a 30, que esto ya lo explicaré en otro video, ¿vale? Porque igual estoy teniendo un poquito de problemas porque no encuentro cómo, ¿vale? Bien, ahora vayamos y sigamos explicando dónde nos quedamos. Venga. Posterior a esto, bueno, tenemos el tuneado, que este tuneado, si no mal recuerdo, ¿vale? Es para aumentar el nivel máximo de aplicación de atacante a 20, ¿vale? Esto es para las habilidades, ¿vale? Esto creo que es para las habilidades, no mal recuerdo, ¿vale? Esto es para habilidades, no, a ver, tuneado, no, perdón, esto creo que es para el bichito, perdón, esto es para el muñequito ese que te dan robotcito, ¿vale? Esto es de acá, perdón, olvido el nombre, ¿vale? Estos son para, a ver, ¿dónde están el bichito? Dios mío, los búngalos, los animalitos, estos bichos que se me olvidó el nombre. Que son chiquititos, ¿vale? Que siempre nos están con los acompañantes. Llámenle los animales acompañantes, ¿vale? Bien. Y con por último nos quedaría también el de técnicas de gente. Que este técnica de gente viene también por tipo. Así que tengáis cuidado, ¿vale? Tengan cuidado de cuál escoger. Está el de atacante. Está igual que como... Este es similar a este de acá, ¿vale? Al de promoción. La única diferencia es que el de promoción es para, en este caso, subir de nivel al personaje. Y en el de técnica de gente es para subir las habilidades de la gente, ¿vale? Este W Engine, vuelvo a repetir, es para los bichitos, llamemos acompañantes robóticos que siempre tenemos y siempre nos dan por lo menos uno. Vale, y este último que todavía no lo sé, pues bueno, ya lo veremos más adelante en otro video ya cuando lo tenga. Ahora, ¿cómo puedo escoger y gastar correctamente mi resina? Ya sé dónde gastarla. Ahora, ¿cómo lo puedo escoger correctamente? Bien, primero que nada, voy a ir a mi agente, ¿vale? Porque esto es algo que al principio yo no entendía, pero obviamente tampoco lo hice mal. Voy a venir a mi agente. Y creo que ya lo dije hace un momento, pero bueno. De todos modos, el juego les va a decir por primera vez cómo hacerlo, ¿vale? Y el primero que les van a subir es a Ambi, ¿vale? Ambi es la que les van a usar de ejemplo siempre, bueno. Entonces, ¿cómo subimos a Rebeca, por ejemplo? Rebeca Nicole, perdón. Le digo Rebeca Nicole. Pues bueno, venimos aquí y le damos subir y ya nos dice, por ejemplo... Nicole nos pide insignia auxiliar, entonces voy a venir a auxiliar. Vengo aquí con Berta, ¿vale? Y después de Berta me vengo aquí a promoción, ¿vale? Y aquí tengan cuidado, miren, vamos a darle por ejemplo aquí y aquí nos dice cuántos enemigos vamos a poder poner. Vamos a quitarlos aquí, por ejemplo aquí le vamos a quitar y cada enemigo que yo ponga, dependiendo de qué tan bueno sea yo jugando, pues me va dando una experiencia. Aquí pongo 2, ya me da el doble. Aquí pongo 3, ya me da otra. Pongo 4, me da más experiencia, ¿vale? Hasta poder poner un quinto personaje. Ahora, tengan cuidado que podemos mezclar diferentes componentes. Por ejemplo, yo quiero, en este caso, dejo uno aquí, por ejemplo, y necesito, por ejemplo, de aturdidor. Pues pongo un aturdidor, ¿vale? Perdón, ahí. Después sabía que se podía mezclar para no, espérenme tantito. Sé que se podía. Dame un segundo. Ah, ok, ya entendí, ya entendí este problema. A ver, dame un segundo. Vale, vamos a dejar al aturdidor, le doy guardar. Le doy el segundo. Que no sea un aturdidor, que sea. Ay, carajo, por... A ver. Sé que se puede mezclar, deme un segundo. Vale, ya sé qué cosa es lo que yo decía que se podía mezclar, vale. No es que se pueda mezclar los tipos de, perdón, de material, no. Lo que se puede mezclar son los enemigos. Lo que pasa es que en esta parte de promoción no aparece, pero por ejemplo en básico sí que se puede. Por ejemplo, yo quiero sacar de investigación, vale. Y tengo 4 tipos. Como pueden ver aquí tengo 4 diferentes enemigos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, enemigos, tengo un grupo, un equipo... con mucho daño hielo, pues voy a buscar personajes o enemigos que sean débiles al hielo. Por ejemplo, en este caso no cojo este, cogería estos dos, ¿vale? Por ejemplo, este de fuego y le pongo 4. Me va a dar la misma cantidad de experiencia, pero en este caso son 4 enemigos de piro. Pero yo, por ejemplo, quiero mezclado, quiero ponerle uno de este, ¿vale? Y me va a seguir dando la misma experiencia. Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? Que bueno, yo puedo sacar más rápido el evento y obviamente hacerle más daño y obviamente sacar mayor recompensa de manera más sencilla. Además de esto, yo puedo grabar mi plantilla y decir, bueno, ingresa una nueva plantilla, plantilla 1, P1, por ejemplo, grabo mi plantilla y cada vez que yo la quiera buscar, pues bueno, aquí va a aparecer como plantilla 1 y ya esa es mi plantilla. Aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí sucesivamente y bueno, y ahí está.
Y obviamente eso sería, creo, todo para la parte de la promoción. Ah, bueno, se me olvidaba que aquí, bueno, podemos recoger algunas cositas conforme vayamos ganando experiencia. Ahora, chicos, así es como se gasta la resina, de manera súper completamente sencilla. Perdón por ahí los errorcitos. Bueno, estoy aprendiendo. Tampoco es que me sé mucho de ese lesson, tampoco no estuve en las betas. Pero bueno, busqué en internet precisamente la pregunta a esta duda y obviamente nadie respondía, salvo en videos muy extensos donde específicamente sí venía el apartado, pero no venía muy bien explicado. Solamente decía que teníamos que hacerlo con la máquina que al inicio del video les dije. Y realmente no es ahí. Hay que venir aquí donde está Berta. Y Berta es la que ya nos dice cómo podemos, pues básicamente, ganar y gastar esa resina. Recuerden que en este caso la resina no es como en Genshin. Eso también se me olvidó una parte importante. No se gasta de 40 en 40, sino prácticamente se está gastando alrededor de 60 de resina, ¿vale? Yo voy a escoger 4 enemigos aquí. Y aquí me dice la cantidad de resina. Entre más enemigos ponga, más resina voy a gastar, ¿vale? Lo cual también viene bien, porque obviamente nos van a dar más cosas. Si, por ejemplo, yo no quiero tanta resina, o sea, por ejemplo, nada más necesito, no sé, necesito de 6 a 7 y de 4 a 5 porque ya estoy cerca de subir el nivel, pues ya nada más escojo ese, ¿vale? Y no gasto más que 20 de resina. Pero si quiero gastar más completamente, pues bueno, ahí está, 80. Y obviamente vacío más rápido mi resina y obviamente pues me ahorro mucho tiempo de espera sobre el trabajo. Así que nada, chicos, espero esta información haya servido. Si algo se me ha olvidado y usted sabe más, ya saben, como siempre, compártamelo allá abajito en los comentarios. Yo soy Bien, me despido y nos vemos en el directo del día de hoy. Vámonos. Venga.